Qué gusto poder compartir con ustedes a esta hora, en este nuevo horario de Conexión Vital entre el Café, de 6 a 7 en la tarde y 6 a 7 en la mañana. O sea, la repetición es al otro día, 6 a 7 de la mañana. Este nuevo horario que estamos presentando en esta oportunidad para que ustedes tengan más, más posibilidades de entrar en contacto con nosotros, de estar viéndonos por los diferentes canales regionales que retransmiten y locales que retransmiten esta señal de Conexión Vital a lo largo y ancho del país y también por Facebook Live buscando la cuenta Medicamentos Doctor Rojas. Ahí estaremos y desde luego es la facilidad que nos da esta eh, gran plataforma de Internet para que ustedes se comuniquen con nosotros, hagan las preguntas en la medida en que se va desarrollando el programa. Hoy el programa es de tema libre, aunque tenemos un invitado, además de la presencia siempre activa del doctor Jorge Enrique Rojas. Para que entre los dos profesionales pues, se puedan ofrecer las alternativas, las posibilidades, las respuestas a esas inquietudes, a esas preguntas en materia de salud, y desde luego, pues la preparación que debemos tener nosotros escuchándolos para mejorar nuestras condiciones de vida, mejorando nuestra calidad de vida. Bienvenidos a Conexión Vital, doctor Jorge Enrique Rojas, como siempre. ¿Qué tal? Muchas gracias, Iván. Y a todos ustedes, mil gracias por compartir este espacio con todos nosotros. Recuerden que. La finalidad de este espacio no es reemplazar una consulta médica. Queremos es que todos ustedes encuentren como ese acompañamiento y ese apoyo y esos consejos hacia la consulta médica, hacia el peligro de la automedicación, hacia la necesidad de las ayudas diagnósticas, laboratorio, imágenes y demás para poder entrar en ese proceso de diagnóstico y tratamiento. Y como se los he dicho muchas veces, en la actualidad yo no atiendo consulta, lo hago en conjunto con un grupo de médicos en medicina, cuatro ojos ven más que dos, y por eso hoy estoy con el doctor Germán Ruiz Bolívar, que hace parte de uno de los médicos de nuestro Parque de la Salud, y con quien también con él y en conjunto de todos evaluamos historias clínicas y hacemos tratamientos en conjunto. Doctor Germán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, doctor Germán. Muchas gracias, don Iván. Ya estamos eh, en Facebook Live, yo estoy compartiendo en este momento. Facebook Live para que ustedes también hagan lo mismo. Búsquenos Medicamentos Doctor Rojas. Así podemos llegar a muchísima más gente y, sobre todo, darle la posibilidad a tanta audiencia a nivel nacional que pueda hacer las preguntas correspondientes en materia de salud. Facebook Live, Medicamentos Doctor Rojas. Ya empezaron a escribir. Quiere decir que, bueno, es una plataforma de Internet que nos une y que nos vincula mucho más. Tenemos hoy la presencia del doctor Germán Ruiz. Dos respuestas de pronto enriquecen una pregunta que ustedes hagan. Las preguntas también eh, llegan por medio del correo electrónico, conexión vital arroba, .tv, arroba .tv. Y voy con la primera pregunta precisamente del correo electrónico, doctor Germán Ruiz. Dice, hola señores, conexión vital, ¿qué saben ustedes sobre CMP prostático? ¿Es más preciso que hacer una biopsia? Bueno, es un examen, sí, se está hablando ahora que es más preciso, no recuerdo bien las siglas que significan, pero es una detección eh, no invasiva de problemas prostáticos y parece ser que está evitando la biopsia. Entonces detecta si hay cáncer o no, eh, sino que ya es una tecnología más avanzada, todavía no está pues disponible en las EPS, pero parece ser que sí evita la parte invasiva de, de hacer la biopsia de próstata. Vamos a invitar ya a la audiencia para que por medio de nuestra línea, Gratis 01800-127-222, 127 Puedan establecer comunicación con nosotros desde cualquier parte del país, es una línea gratis. A ustedes, desde luego, pues no les cuesta nada. Mientras tanto, yo voy buscando aquí también eh, preguntas que se suceden por Facebook Live. Edilberto Barrero está conectado. Buenas, doctor. Eh, Barrera Janet, aquí presente desde Quilla, La Arenosa, desde Barranquilla, saludos. Y así como estas dos personas están comunicando, que no hacen ninguna pregunta en el momento, ustedes pueden hacer las preguntas por medio de medicamentos Doctor Rojas en Facebook Live. Eh, ¿Qué están implementando ustedes ahora, doctor Germán Ruiz? Siempre cuando usted ha estado aquí en el programa, pues he hablado de lo que se llama o mal llamamos medicina alternativa, pero que realmente es un complemento real a la medicina para poder hurgar y poder, poder buscar en otras posibilidades, o tener muchas posibilidades, el terapeuta o el médico, de ayudar al paciente realmente en una enfermedad, desde el punto de vista de la medicina que usted maneja. Sí, era prácticamente en la parte histórica, antes éramos como los alternativos, entonces las personas cansadas o que ya no tenían opciones por la medicina convencional, buscaban los médicos que se trabajaban con medicina natural, o si el nativo, entonces por eso se llamó alternativos, pero ya en este momento estamos integrados dentro de un sistema de salud el sistema de salud es uno solo la medicina es una sola entonces ya se llama medicina integral medicina holística y nos valemos de los exámenes de laboratorio de la, de la parte imageneológica, de una historia clínica convencional sino que los abordajes terapéuticos van de acuerdo a un consenso médico y vemos qué es lo mejor para el paciente sea una alternativa terapéutica o una complementariedad en el tratamiento. Doctor Jorge Enrique, desde que usted implementó el Día para tu Salud y desde que usted decidió no atender solo a un paciente, sino a través de un grupo interdisciplinario, son muchas las cosas que se han descubierto por las cuales el paciente no fue a consultar, pero que a través de unos exámenes que ustedes eh, rutinariamente hacen han descubierto muchas cosas. Hoy fue un paciente de 42 años a consulta y nosotros le decíamos... En, en casualmente en esa evaluación, en todo el equipo interdisciplinario, le dijimos, pues pasen del radiólogo, que le vamos a hacer una ecografía de cuello a testículos. Él iba simplemente a un chequeo médico y le encontramos un tumor en la tiroides. Mm. En ese caso, el, el radiólogo, con los, los ginecólogos y ginecólogas, ni qué decir lo que estamos encontrando. Cantidad de problemas, porque salimos de ese esquema de la citología. Y en todos nuestros parques de salud, siempre de rutina, recomendamos a las mujeres citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita con los ginecólogos o ginecóloga-oncóloga. Increíble lo que estamos encontrando. Pues eso puede sanar muchas vidas. Sí, y nos ha pasado que yo he hecho el programa acá con los quiroprácticos. Entonces mucha gente va por el famoso dolor de cintura. Y el quiropráctico también siempre se apoya en, en ecografías. Y esos famosos dolores de cintura que la gente cree que es porque la silla, que el computador, que la mala posición, un tumor en el riñón, y cálculos y muchas cosas. Y cuando lo evaluamos en conjunto, pues Germán, por ejemplo, es especialista en salud ocupacional, en terapia neural, el otro sabe más de nutrición, la doctora Damna sabe más de medicina interna y diabetes, David y Andrés Felipe saben más de... Medicina china. Oiga, qué ironía, perdóname que mm. le disculpe, pero es cuestión de tiempo porque voy a una llamada a Cali. Eh, ¿Cuánta gente estará anhelando este tipo de medicina donde está oportuno y, y le dan más de lo que la gente espera? Mientras que con la medicina nuestra, con la EPS, hasta dejan morir la gente, no estoy exagerando, hasta dejan morir la gente porque no le dan una cita. Comentamos eso después porque voy a Cali. Juan David, bienvenido en Cali. Sí, sí, buenas tardes. Adelante, Juan David. A finales del año pasado me mandaron la medicina que manda para la hipertensión, pero ya se me bajó, ya la tengo normal. Y mi pregunta es: ¿por cuánto tiempo se pueden consumir estos medicamentos sin sufrir algún daño a mediano o corto plazo? Gracias, Juan David. Doctor Rojas. Bueno, el tema de la hipertensión, definitivamente es una enfermedad silenciosa y el diagnóstico de la hipertensión es muy delicado porque. Ustedes muchas veces pueden ir a una consulta médica y estar muy asustados o haber tenido problemas en el viaje. Les voy a contar una anécdota. Ayer llegó una señora de Medellín a consulta Pereira y están cerradas todas las vías y hay mucho problema. Ella no sabía. Se demoró 10 horas para llegar de Medellín a Pereira. Y ella llegó a Los Quebradas, ella llegó y se hizo los exámenes, como muchas personas ya tienen claro que me hago exámenes de sangre, de la ecografía y ginecología. Y el examen de orina le salió muy alterado. Uno con ese examen hubiera mandado un tratamiento, porque y hubiera sospechado hasta un daño renal. Y después de haber evaluado, que lo estaba viendo con el doctor Daniel Castro y con la doctora Dabna, concluimos que era posible que ella tenía esa alteración del parcial de orina por el viaje tan largo. Le dijimos que no se iba a Medellín, que se quedara hasta hoy. Y le repetimos el parcial de orina y estaba normal. Mm. Fue por el viaje. Entonces, así puede pasar por la hipertensión. Se tomó un café, tuvo un susto, salió peleando de la casa, el trancón, llegó tarde a la cita, el susto del médico, presión alta, hipertenso. Ese paciente no es hipertenso, doctor Germán. Es el peligro de, de rotular los pacientes en, 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 con una o dos consultas sin hacer más análisis y todas estas cosas. Ahora se está usando un mapeo de la presión arterial. Entonces, se le coloca al paciente un aparatico que le va a tomar la presión arterial constantemente día y noche. Entonces ya se hace un promedio y se detecta si realmente el paciente es hipertenso y de esta manera tratarlo. Al paciente que no abandone la parte de medicamentos hasta que no esté certero de que sus cifras tensionales están normales sin medicamento. Muy bien. habría doctor, que hacerle un monitoreo. Germán, muchas gracias. Ya voy con ustedes nuevamente con más preguntas, pero vamos a hacer el primer corte de comerciales y regresamos a conexión vital en directo hoy desde Manizales. Bueno, eh, preguntas por Facebook Live porque se está sumando mucha gente al programa para poder eh, darles cabida también a la mayor cantidad de personas en las respuestas. Dice Rosdari, tomo Valeriana con pasiflora porque no logro dormir fácilmente, supongo. Dice ella que es por el hipotiroidismo. ¿Cuánto tiempo debo tomar el medicamento, doctor Jorge Enrique? Eh, el, el, el problema de, del insomnio hay que buscarlo de muchas causas. Es posible que el problema de tiroides esté relacionado con el insomnio, pero el insomnio tiene un componente muy grande que es emocional, la parte afectiva de la persona, que no la deja conciliar el sueño. En nuestro cerebro se pueden perder unas agüitas, unos neurotransmisores. Entre ellos, la melatonina, que son inductores del sueño. Yo les quiero eh, dar una recomendación muy práctica que pueden hacer en sus casas para mejorar el sueño eh, sin necesidad de tomar tanto medicamento o antes de tener que tomar tantos medicamentos. Y es una técnica yurveda. Ustedes van a aprender una vela en el, en el cuarto oscuro ¿no? y van a mirar la luz de la vela, muy concentrados en la luz de la vela. Ojalá estén en un sitio seguro porque esto les va a dar sueño. Y van a respirar profundamente hasta 8. Sostienen la respiración contando otra vez hasta 8 y exhalan otra vez hasta 8 o 6. Van exhalando lentamente. Y van haciendo este ejercicio con la lengua volteada hacia arriba. El movimiento de voltear la lengua hacia arriba estimula la pineal. Una técnica muy usada en procesos de meditación y de yoga. Y con eso van a inducir al sueño. Pegar la lengua en el paladar. En el paladar, sí. Técnica y lo otro, ¿hasta cuánto tratac. tiempo tomar el medicamento para la tiroides? Prácticamente es indefinido. Uh -huh. Hasta que toca hacer unos exámenes, mirar cómo está esa tiroides, si se ha reactivado, hacer una prueba terapéutica de supresión del medicamento y mirar los niveles de TSH, cómo se comportan. Pero prácticamente es un medicamento que... Una vez iniciado prácticamente hay que tomarlo de, de por siempre. Bueno, creo que tenemos un caso clínico, uh -huh. doctor Jorge Enrique, es un cáncer sí. de testículo. Sí. Vamos a rodarlo entonces para que veamos y, y hace comentario usted en el, sí. en el mismo video. Veamos entonces este testimonio. Caso clínico de Jason Hernán, visto con la doctora Daphna Rodríguez. Doctora. Bueno, Jason Hernán es un paciente de 27 años que nos visitó esta semana. Él tiene un par clínico de más o menos un año de evolución, de aparición de una masa en el en testículo, con un crecimiento que fue bastante rápido, inicialmente indoloro, o sea, sin dolor, y después eh, sí pues ha presentado muchos dolores en los hospitales. Después de nueve meses por dificultades para la filiación, pues con su DPS le toman unos examencitos donde se encuentra que tiene una masa eh, testicular izquierda de pictoctomía, o sea, que le cortaron un testículo para que me atienda el público, con un reporte de la patología de tumor germinal mixto, con un carcinoma embrionario del 80%, un carcinoma 20% con invasión linfática y sanguínea, necrosis del 60% de la túnica albúmina y vaginales con compromiso tumoral, el epidismo estaba libre y los vasos de cordón sin tumor. Eh, de tomar pues unos exámenes que se llaman pues pre quirúrgicos o de extensión que inicialmente no mostraban pues mayor compromiso de la zona pulmonar en eh, encuentro tampoco pero sí había unas metástasis ganglionares eh, peritoneales de gran tamaño para lo cual el urologo urólogo y el oncólogo que inicialmente lo vieron pues dijeron que era necesario empezar un tratamiento de quimioterapia de manera pues, urgente que es lo que no se ha podido por trámites administrativos desde noviembre hasta ahora, que estamos en febrero, o sea, tres meses casi cuatro, de dificultades para la administración de la terapéutica que él necesita. Ahorita el problema pues, más grande es que viene por un lado perdiendo algo de peso, aunque siempre ha sido delgado, y el dolor. El dolor pues, abdominal en el abdomen bajo principalmente es supremamente severo, ha llegado a ser incapacitante, ha tenido dificultades para tolerar los alimentos y está presentando una alteración. De la funcionalidad del riñón, porque varios de los galos que están ahí detrás entonces, están comprimiendo un riñoncito de un uréter y por lo tanto el riñón se los está dañando. Y ya hay funciones pues, como la creatinina que se mide en sangre que se han ido eh, subiendo dramáticamente y pues la deterioro en la calidad de, de vida de ellos ha sido bastante marcado. Usted lleva cuatro meses tratando que sea atendido por su EPS. Sí, cuatro meses. ¿Y qué le han dicho? ¿Me mandan de un lado para el otro? No? Vaya aquí, vaya allá, algo autorizar esto, hago autorizar, no, que para allá no venga, aquí para allá nada, que no soluciona nada. Y el cuadro ha ido evolucionando, el dolor es mayor, sí, claro. el compromiso general mayor, la sí, fe evolucionando, evolucionando, claro. La finalidad de compartir este caso clínico con todos ustedes es entender hasta dónde complicamos el pronóstico de una enfermedad, los costos de la enfermedad y la vida del paciente. Tal vez. Eh, nos queda esa reflexión, y no se justifica tener que esperar tanto cuando ya desde hace cuatro meses encontramos la gravedad del problema de Jason e independiente de la gravedad, nada ha pasado. Y quedando, pues me parece a mí muy importante, claros en que no es una responsabilidad médica, es una responsabilidad administrativa. O sea, con Jason, todos los médicos que lo han visto han sido muy claros en que él necesita unos procedimientos de carácter urgente. O sea, no es la opinión médica que es lo que queda a veces como en el ambiente, ni es que el urologo, ni el oncólogo, ni nadie de los que lo han visto hayan denegado el caso de él. Es un problema netamente administrativo. Ok. Estas son historias de vida que nos permiten grabar los pacientes en nuestro consultorio y agradecemos a ellos. Ahí ven ustedes las imágenes del de sistema reproductor masculino y aquí ustedes ven la parte del de testículo. Esto que muchos hombres se pueden palpar por encima del testículo que ven acá son unas varices y un sistema vascular y productor que es el epidídimo. Es el epidídimo. Esto redondito es el testículo. Él presentó en su interior una lesión maligna, un tumor, se sintió algo allí, le tuvieron que quitar el testículo. Cuando le quitaron el testículo lo mandaron donde el patólogo y encontró que tenía un cáncer. El cáncer de testículo en el hombre es muy frecuente entre los 20 y 35 años, es muy grave. Lo triste es que las EPS no saben sumar. Yo pensaría que si ellos supieran las tablas de multiplicar, ellos correrían a tratar a un paciente, porque es que entre más días se demoren para tratar un cáncer, más costoso y más complicado es. Cuatro meses son 120 días, que en un cáncer es tiempo vital. Y finalmente, ¿quién está perdiendo? Él porque ahí estaba sentado, pero él se sentó después de que lo vimos, tuvimos que ponerle un suero, rehabilitarlo, estaba, estaba realmente muy comprometido, su mamá a su lado, viviendo ese crucis de la enfermedad y esa incertidumbre, a ver cuándo, alma bendita, a esos directivos de esas EPS les daba la voluntad de poderlo atender para mejorar su vida. Esta pregunta es desde San Vicente de Caguán, saludos desde Caquetán. Quería hacerle una pregunta. Es que mi hermano, a mi hermano le detectaron esclerosis múltiple. ¿Qué alimentos le aconseja para reducir las recaídas? Ya que hace poco tuvo una muy fuerte que le causó pérdida temporal de la vista por uno de sus ojos. Estoy preocupada por su salud y quiero que su vida tenga buena calidad. Él tiene 28 años. Desde San Vicente del Caguán. Bueno, es una persona muy joven, la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que va como va polillando, para que me entienda, pues eh, partecitas de, de, del recorrido de los nervios. Entonces la persona va perdiendo sensibilidad y lógico la inervación de, de ciertas partes va a perder funcionalidad. Eh, la persona está preguntando por la parte alimentaria. Pues de, desde el concepto nuestro, nosotros siempre quitamos... O decimos que hay unos alimentos proinflamatorios, sería como el consejo más importante para esta persona, que son azúcares refinados. Estamos recomendando quitar los lácteos, los provenientes de, de la leche de vaca, eh, por las proteínas ser de alto peso molecular, produce alteración en el sistema inmune y de ahí enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, entonces el azúcar, los lácteos y todo lo que es embutidos ya la Organización Mundial de la Salud por allá lo dijo en un tiempo y no volvió a decir nada de que las carnes rojas los enlatados son cancerígenos. También tiene unos documentos que respaldan del carácter proinflamatorio de los lácteos. Hay mucho movimiento de billete como en todas las cosas, lastimosamente sí es. Vamos a este pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más en Conexión Vital, con llamadas de ustedes, línea gratis 018000-127222, correos electrónicos, conexión vital, arroba, telecafe tv y el Facebook, Facebook Live. Estamos a esta hora en directo y nuestra cuenta es Medicamentos Doctor Rojas. Ya volvemos. Lo tengo acá, la bronquiolitis. Seguimos con preguntas. Deidy Ara, qué buenas noches. Quisiera saber qué remedios le puedo hacer a mi hijo. Tuvo bronquiolitis a los dos meses y no se le quita la flema de la garganta. Ahora tiene siete meses, doctor Jorge Enrique. Bueno, el tema respiratorio es muy delicado porque eh, hay un, un proceso inflamatorio a nivel de los bronquios que impide que... Haya una normal circulación de oxígeno y esto desencadena toda esa sintomatología respiratoria. Por eso, a mí me da mucho susto cuando ustedes tienen un niño en un jardín infantil o en una escuela y les da tos y fiebre y ustedes corren a darle amoxacilina, antibióticos, como si fuera agua bendita, o en cualquier droguería se la formulan, que no hay control de antibióticos en las droguerías. Y hacen un daño grandísimo, porque hay, de, hay que determinar el origen, la causa de ese proceso patológico, para poderla, eh, poderla evaluar y tratar. Hablemos un poco de ese tema de la bronquiolitis, doctor Germán Ruiz. Es una inflamación a nivel de los bronquios terminales y altera un, una sustancia que se llama el surfactante. Entonces, el alveolito, que es donde se hace el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2 no tiene la suficiente fuerza en el alvéolo, se nos trata de colapsar. Entonces, en estos niños, nosotros desde la medicina holística, preguntamos, este niño nació por cesárea, que nosotros hemos visto que es muy importante ese antecedente, y desbloquearlo con, con terapias que tenemos nosotros, sea la terapia neural o la acupuntura, y eh, fortalecer el, el sistema respiratorio en el bebé. Lo otro, los alimentos que le han empezado al niño prematuramente, generalmente los lácteos, entonces allí viene y, y se compromete la, la, esa parte del surfactante, no lo altera y viene el problema de la bronquiolitis. Y por eso es que se perpetúan en el tiempo estos síntomas respiratorios de los bebés. Vamos a ver estas imágenes aquí en pantalla. Ustedes pueden visualizar eh, todo este proceso patológico. Yo lo voy a ampliar un poco para que ustedes miren. Esto está ampliado muchas, muchas veces el tamaño, pero una parte de ese bronquio está inflamado, entonces esto impide que el aire pueda llegar a estas partes. ¿Qué es esta parte final? Esto se llama alvéolo. Nosotros tenemos un promedio de 300 a 400 millones de alvéolos. Y la gente dice, uno con una cantidad de, 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 de alvéolos, si uno puede terminar con un proceso de epop y de enfisema. Sí, porque cada que ustedes fuman o cada que ustedes utilizan lacas y químicos, ellos se van muriendo. Entonces, este es uno de los problemas que es la parte final del pulmón. Pero aquí está el proceso del cual estamos hablando, la bronquiolitis. Esto es el bronquio, aquí viene la tráquea, esta es la tráquea y ella se divide en bronquios y bronquiolos, por donde van llegando los tubitos hasta la parte final del de pulmón, y resulta que si esto se inflama, pues cómo va a llevar el oxígeno. Muchas personas se llenan de moco todo esto. El moco es un mecanismo de defensa y la tos es otra. El mejor medicamento para destruir todo este moco se llama agua. Es el mejor medicamento y que tomar buena cantidad de agua. Y no es tomar un antitusivo, peligro, no antitusivo. Hay que tomar eso, algo que le ayude. A botar, a secretar más. Tenita es un mucolítico, que es el agua, las inhalaciones de remolacha con eucalipto, y ya uno puede utilizar productos que ayudan a mejorar estas vías respiratorias. En nuestro caso el camiloas, el pulmonat. Eh, utilizamos en estos casos el omega 3, el gingoviloba, el cloruro de magnesio, los enemas de café, cantidad de ayudas terapéuticas. Pero definitivamente. Ah, bueno, perdóneme antes de todo, en los niños. Esto lo complica la leche. La leche, el cerdo, complica mucho este tipo de problema. El azúcar, el azúcar complica también mucho ese pulmón. Entonces no se gana nada ustedes tomando medicamentos si están tomando este tipo de alimentos. Saludos a toda la audiencia que a través de Telepacífico ve este programa todos los días al mediodía y los fines de semana a las 2 de la tarde. Siempre estamos pensando en ustedes para propiciarles... Mejor eh, entendimiento, mejor comprensión más bien de parte nuestra de todos los procesos que suceden con nuestro organismo. Esta pregunta es de Marta Naranjo. ¿La mala postura de espalda se puede corregir, doctor Germán? Sí, porque ella lo está diciendo, mala postura. Entonces, optar por unas buenas posturas. Eso corresponde a lo que llamamos higiene corporal. Entonces, ¿cómo me siento? ¿Cómo me acuesto? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me muevo? Y eh, sobre todo ahora con la tecnología del, del chat o estar en el computador en malas posiciones eh, generan eh, problemas cervicales en las dorsales, pero correcto, se puede corregir mediante una higiene postural, hacer las pausas activas eh, para estirar, enlongar los músculos y hacer estiramientos musculares que se recomiendan cada hora. Siempre hay mucha inquietud por parte de la audiencia para saber dónde consiguen los productos naturales, los que se anuncian aquí en Conexión Vital. Regularmente aparecen las direcciones al teléfono, pero si ustedes quieren estar más seguros en su municipio, en su departamento, en su ciudad, busquen en la página www.doctorrojas.net. www.doctorrojas.net. Ahí aparecen las direcciones en todo el país donde pueden conseguir los medicamentos o productos naturales Doctor Rojas y todos sus libros. Estamos felices de compartir con ustedes Conexión Vital. Un pequeño corte de comerciales y ya volvemos a la segunda parte con más llamadas, línea gratis 01800127222 y desde luego las preguntas por Facebook Live. Volvemos. Recuerden que estamos a esta hora 6 a 7 en directo. 6 de la tarde a 7 de la noche en directo por Telecafé. Y al otro día la repetición 6 de la mañana a 6 de la mañana. 6 y 6. En la mañana y la tarde estamos con ustedes en nuestro nuevo horario de Telecafé. Pregunta Sara Chavarros, doctor. Buenas noches, mi mamá suda mucho. ¿Es malo que eso pase? Doctor Germán. Eh, sí hay que estudiarla, Esto es una persona que hay que estudiarla desde su punto de vista metabólico, una paciente que necesita exámenes de laboratorio, glicemia, eh, tiroides, mirar eh, toda la parte del colesterol, eh, su parte de presión arterial, hay que hacerle un chequeo grande porque este, vemos que está alterado todo tu sistema simpático y parasimpático que debe estar regulado, cuando estamos sudando mucho está el sistema parasimpático exaltado, entonces esta, esta paciente por eso la sudoración, entonces procesos infecciosos, mirar qué tiene esta señora. Entonces ahí hay que estudiarla y llevarla al su médico de cabecera. Saben que hay mucha consulta por ese tipo de problema, especialmente en las manos y en las axilas. Pero yo les voy a decir algo que pueden utilizar mientras hacen lo que dice el doctor Germán de la consulta y demás. Ustedes pueden preparar en media botellita de alcohol cuatro bolas de alcanfor bien machacadas. Lo mezclan y se lo van a aplicar en sus manos. O en la axila si el sudor es mucho. Esa es una recomendación. Pero ustedes de pronto han escuchado, no es que Julana sudaba mucho y le hicieron una cirugía para que dejara de sudar. Porque tienen muchas veces que entrar a, esos, a ese sistema neurológico que mencionaba el doctor Germán Ruiz Bolívar. Y hay que desconectar esos, esa, esos cablecitos que desde el cerebro van hasta la mano o la axila, que nos. Que nos dan la información de sudar, porque muchas veces es que se pierde el control, la persona suda y suda, y hay que hacer ese tipo de cirugía. Entonces, esas son, digamos, a lo que muchas veces termina el proceso terapéutico. Y lo otro, eh, nosotros hacemos una, unas terapias de, de psicoanálisis y de mm, hipnosis, porque hay personas que sudan por ansiedad, ya saben que van para el examen saben que van para la entrevista, saben que les va a pasar algo, van a manejar el carro, van a hacer algo y ya la ansiedad les desencadena la sudoración. Vanessa Villarreal, doctor, mi hijo de 5 años le gusta el agua con bicarbonato porque yo la tomo, ¿es malo para él o no? Y si se puede, ¿dársela de qué cantidad? Doctor Germán. Bueno, sí, es recomendable, nosotros recomendamos pizquita de bicarbonato, eh, agua alcalina, porque el agua de la llave... Ya se ha visto que viene con químicos, el cloro, el aluminio eh, y otras sustancias que le, que le adicionan para purificarla. Entonces, a veces estamos consumiendo agua muy limpia, pero con mucho químico. Entonces, eh, tanto por la alimentación como por el consumo de agua, eh, llevamos el cuerpo se lleva hacia una acidosis y el tratando de neutralizar consume sus, mm, sus electrolitos. Entonces, el agua con bicarbonato va a ayudar a neutralizar sin abusar de ella. O sea, lo que llamamos pizca en, en, en la parte culinaria. Lo que se toma, lo que se coge con los dos dedos. Es, porque el exceso puede en llevar eso. a problemas eh, renales, a una alca alca alcalosis. Hay otra cosa, en medicina un adagio, nada es veneno, todo es veneno, todo depende de la dosis. Entonces, si bien es cierto, el, el agua con bicarbonato, hay un estudio que en la medicina ayurveda, en la medicina china, dice que es mejor consumir el agua con bicarbonato, después de mediodía, por los horarios, por el, el ciclo circadiano que fue ahora casualmente premio Nobel de Medicina. Y puede tener mayores beneficios para el cuerpo. Y lo otro es que las personas hipertensas, como bicarbonato de sodio es so sodio, que es eh, lo que tiene también la sal, el exceso les puede dar retención de líquido. Por eso en pacientes hipertensos que tienen problemas con la orina y que están reteniendo líquido, Sería mejor no tomarlo. Amparo Hurtado, tengo un hijo que le duele un testículo y los médicos le dicen que no tiene nada, que tiene que aprender a vivir con el dolor. Ya le tomaron una radiografía y no sale nada. Ah, pues a mí que, que yo haya la consulta y me digan se tiene que acostumbrar a vivir con el dolor, pues qué pena, qué vergüenza sabiendo que hay tantas cosas en la actualidad. Yo creo que por eso tantos médicos, cirujanos. Nosotros ya somos 74 profesionales de la salud en estos parques de la salud y cada día llegan más médicos a ser parte de este equipo, porque es que es muy triste que a uno le digan acostúmbrese a vivir con lo que tiene, acuéstese con un dolor. Pues, o lo suyo no tiene tratamiento, o lo que tiene es por la edad, o tiene que tomar esto el resto de la vida, cuando hay tantas cosas. Miren, nosotros empezamos un programa de dolor. De, para desmedicalizar lo que mal llamamos clínica del dolor. ¿Y qué hacemos nosotros? Reunimos unos médicos expertos en medicina china y acupuntura, otros en terapia neural, otros en ozonoterapia y plasma rico en plaquetas, otros en apiterapia y otros en fisioterapia que hacen geoterapia, hidroterapia y termoterapia. Y el programa que estamos haciendo de dolor. Los martes en dos quebradas y los miércoles en manizales cada vez nos dejan más perplejos de ver los resultados positivos acompañados de dieta. Entonces yo creo que no es normal, además no es normal que tenga un dolor en el testículo. Sí, Germán. Sí, es eh, importante porque ya presentamos el caso del muchacho y esta pregunta que, que, que nos llegó. El examen del testículo, así como una mujer se hace citología, en los hombres se debe hacer examen testicular periódico cuando nos bañamos, palpar cualquier anormalidad que toquemos, que se toque o dolor en un testículo debe ser estudiado. Este este muchacho debe debe seguir en un seguimiento ecográfico testicular, de pronto buscar eh, hay ecografías de mayor resolución a ver qué está pasando con él. Entonces, pero puede ser un problema de un una hernia, eh, un, un problema del de, de ejercicio que él hace, la ropa interior que está usando. Entonces, hay muchas causas, seguir investigando ese dolor. Una pregunta corta para una respuesta, idem antes de comerciales. Eh, Murimar River, doctor Rojas, ¿qué le puedo comprar a mi abuela de 93 años que tiene una infección urinaria severa? Yo pues no me atrevería a través de un medio de comunicación darle respuesta a esto, porque es que el tema no es tratar la infección urinaria, eso se lo tratan en cualquier droguería. El tema es investigar por qué ella tiene infección urinaria y por qué la vecina o la hermana de ella, que tiene 92 o 94, no tiene infección urinaria. Es que no es normal tener una infección urinaria. El doctor Germán decía ahora, no, una ecografía. Unos exámenes. ¿Será que tiene un cálculo? ¿Será que tiene un proceso que se le está, como dicen las mamás, descolgando la matriz? ¿O se le está descolgando la vejiga? Y entonces, como son tan pudorosas, les da pena. Y ahí tienen colgando y se les está saliendo esto y se les está infectando. ¿O será que se le está haciendo saliendo materia fecal por el, por el ano y se está contaminando la, las vías urinarias? Claro, usted le puede dar un antibiótico y cranberry y muchas cosas, pero si no le limpia bien ese popo ahí, si no le controla lo de la orina o que se está orinando a goticas y se co contamina, entonces vuelve a los ocho días con la infección. Ahí es donde yo le aconsejo que tenga una consulta médica. Bien, vamos a hacer el último corte de comerciales del programa, pero volvemos con otros minutos que nos restan aquí en Conexión Vital. Ya volvemos. No sé qué quiere decir eh, Nubia Núñez, dice sin cobertura, Cúcuta. Por algún canal estaremos llegando. La televisión, eh, dependiendo del sistema de televisión que usted tenga, debe tener telecafé, a no ser que tenga algún problema técnico en Cúcuta, pero nos puede ver por Facebook Live. Marta Lucía Suárez, felicitaciones por su programa, doctor. A mi esposo le detectaron cáncer de próstata, ya le hicieron los exámenes, una biopsia, un TAC abdominal una creatinina, una ecografía rectal, todo mmm, todavía no lo ha visto el urólogo. Quiero saber cuál es el paso a seguir y cuál debe ser la alimentación que debe comer y que Dios lo guarde, Marta Lucía desde Tuluá. Bueno, es un paciente con cáncer de próstata ya estudiado. Todos estos exámenes que se hacen en el cáncer de próstata son buscando eh, la metástasis, si el cáncer se si ha ido a otros sitios, eh, entonces se buscan en el pulmón, en el hueso y después de que se tiene todo un protocolo establecido, lo ve el oncólogo y entonces el oncólogo eh, decide con el urólogo cuál es el protocolo a seguir, si va a ser cirugía o si va a ser quimioterapia o radioterapia. Entonces el paso a seguir con el paciente es ya su equipo médico va a determinar qué protocolo se le va a aplicar, de acuerdo al estado en que está el cáncer y de acuerdo a la patología, al estudio histopatológico de, de la biopsia que dio. Bueno, vamos a ver esta imagen entonces en la pantalla. Esto que ustedes ven acá es la vejiga. La vejiga. Esta parte que ustedes ven acá es parte de las vías urinarias. Y acá es la próstata. Esta próstata tuvo un cáncer. Entonces fue retirada. Entonces cuando se retira, el procedimiento quirúrgico, se los voy a mostrar a ustedes acá, es unir esta parte con esta y esta parte con esta. Y uno retira la próstata. Eso es una prostatectomía. ¿Para qué? Para que la orina siga saliendo por el ureter al pene. Entonces aquí sale nuevamente al, al pene y esto es el tratamiento que hay que seguir en estos pacientes. Muchas personas se preguntan, doctor Germán, ¿por qué el tacto rectal y ese famoso adagio que dice que el médico que no mete el dedo, mete, mete la, la pata? Bueno, entonces eh, la detección de problemas de próstata desde el examen clínico se ha usado el tacto rectal, que es un examen normal, eh, se, muchos mitos, eh, parte jocosa, se ha llevado cuentos, pues pero es un examen sencillo, de, dura segundos y se hace una palpación a través del recto para palpar la cara posterior de la próstata. Entonces allí nos damos cuenta la, la, el tamaño, la consistencia. Y si ocupa gran parte de la ampolla rectal, entonces esto nos va a hablar de qué tanto está crecida la próstata. Esto se complementa con el examen de sangre, que es el antígeno prostático, y, eh, o una ecografía transrectal que evitaría un, un tacto rectal. Pero de todas maneras, la ecografía es trasrectal, que es la mejor para detectar, porque la próstata es como una mandarinita. Son varios lóbulos. Y, y nosotros con el tacto solo estamos palpando la cara posterior de la próstata y quedaría faltando el lóbulo medio y los lóbulos anteriores, que serían detectados mejor con una ecografía transrectal. Bueno, entonces vamos a ver esta imagen acá en pantalla. Entonces uno mete el dedo, como dice el doctor, en la ampolla, en entonces, la ampolla. Entonces, miren que esto que ustedes ven acá es la próstata. Y la próstata está prácticamente separada por este pequeño tejido. Es una telita, una telita de nada. De nada, está separado del recto. Entonces con el tacto uno puede determinar si acá en la próstata hay alguna lesión. Y a esto es tan importante. Y, y cuando esto se inflama, la próstata se inflama, sale como un líquido que se llama antígeno prostático en la sangre. Uno hace el examen y con el tacto, con la ecografía, con la ecografía y con el examen de sangre uno puede determinar qué está pasando en la próstata para luego hacer una biopsia. Entonces yo les voy a mostrar acá para, para que ustedes vean el, el proceso de la biopsia y uno pueda definir en este caso, aquí está el procedimiento de la, de, de la biopsia con este equipo y el patólogo determinar si ese crecimiento es maligno o es benigno. Creo que esta es la última pregunta desde San José de Guaviare. Bueno, hay muchas, tengo que anotarlo aquí en Facebook, pero digo en el programa. Desde San José de Guaviare. Mi pregunta es la siguiente: Sufro de un dolor impresionante al lado derecho del abdomen, como por debajo de las costillas. Cuando duermo hacia ese lado, he acudido al médico, me formulan bisacodilo y omeprazol. Agradezco mucho su ayuda, Alba Cenit. Bueno, eso es lo que llamamos el hipocondrio derecho. Entonces, eh, una vez hablamos acá, hicimos un programa de dolor. ¿Qué hay en el hipocondrio derecho? Está el hígado. Está la vesícula, hacia la parte posterior, está el riñón, está el ureter, entonces cualquier estructura, el mismo colon, porque el paciente parece ser que le están tratando un problema de colon por según los medicamentos que le formularon. Entonces, cualquier estructura de esta le puede estar dando dolor a ese paciente. Entonces, requeriría estudios, ecografía, radiografía, un examen clínico y determinar bien qué, qué, cuál es la causante de este dolor. Entonces es un, es un dolor, se llama dolor de hipocondrio derecho, es algo inespecífico, cualquier estructura de estas nos puede dar dolor o dolores irradiados, puede ser un dolor incluso desde, desde el pulmón y manifestarse en, el, en esa zona, en el hipocondrio, o desde la parte más baja del abdomen, que sería desde un apéndice, el mismo colon, problemas lumbares que se le están irradiando allí, entonces, como, como decimos siempre, esto no reemplaza una, un examen ni un concepto médico. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica, una anamnesis completa, exámenes complementarios para determinar qué le está pasando a este señor. Un complemento final. Sí, doctor? es que es que a mí me preocupa mucho cuando nos venden tratamientos para el dolor de cabeza, para el dolor, para el alcohólico abdominal. Entonces, tómese una buscapina para el dolor abdominal para cuál dolor abdominal, es que en el abdomen hay muchas cosas, vesícula, hígado, vaso, páncreas, riñones, uréteres, que son los tubitos que comunican del riñón a la vejiga, vejiga, están eh, en los intestinos, está el sistema eh, linfático, tantas cosas, y cualquier cosa de esas se puede inflamar y doler, entonces vuelvo repito, no es quitar el dolor, es qué es lo que le causa el dolor, el estreñimiento, la diverticulis, los pólipos, eh, los procesos de colitis, un riñón, un cálculo, un cáncer, tantas cosas que hay que descartar para uno poder ir realmente al tratamiento. Yo le puedo quitar al paciente el dolor de una apéndice, una apendicitis, le quito el dolor y se perfora la una peritonitis y se muere. Entonces, por eso es importante los exámenes de laboratorio. Doctor Germán Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias, don Iván. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Al en público muchas gracias felicidades gracias Iván llegamos al final de nuestro programa recuerden seis de la mañana repetición al otro día seis a siete de la mañana seis a siete en directo en las tardes tardes noches felicidades para todos bendiciones muchas gracias muchas gracias